gran personaje que tenemos esta noche hoy en Gorillaz Comedy, el señor Víctor Arauz. Un fuerte aplauso para él. Víctor, casa llena hoy. Un aplauso para todos ustedes, por favor, para el público que también nos ha visitado esta noche. Nos vamos a tomar después al final unas fotos para subirlas, ¿no? En Hi-Fi y toda esa vaina. Ok. Víctor, bienvenido a Gorillaz Comedy. Bienvenido también a Gorillaz Grill, que queda afuera. Aquí afuera. Pasando la puerta queda Gorillaz Grill y acá adentro es Gorillaz Comedy. Sí, para que más o menos no te pierdas. Gorillaz Baño. Gorillaz Baño, está todo bien. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Bien, cansado, bien. Pero feliz. Estoy con unas jornadas bien pesadas, pero ahí voy. Perfecto. Oye, vamos a hacerte algunas preguntas que estuvimos investigando gracias a YouTube, ¿verdad? Estuvimos viendo por ahí unas entrevistas, pero también vamos a aprovechar de que algunas cosas que no te hayan preguntado. Ya. Quiero empezar primero por tu vida pasada, tu vida en buena fe. No, todo tranquilo. No, estoy diciendo que no, estoy que suena. Ah, está sonando, ok. Sana. Buena fe, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué pasaba en buena fe en la época cuando tú estabas allá? Nada, ¿vivitas allá? No pasaba nada. ¿En serio? No creo realmente que realmente no pasaba nada y al mismo tiempo pasaba todo. Es lo que. Yo siempre guardo. Tengo muchos bonitos recuerdos de mi pueblo porque. Me estresa este sonido de mierda. Ya. Tengo muchos recuerdos bonitos porque. Porque al mismo tiempo que no se hacía nada, se hacía todo. Es decir, no había tecnología, no había centros comerciales, ahorita ya tienen cerca un centro comercial, no había cine, uh-huh. No había nada. Entonces nosotros realmente en todo el día no hacíamos nada. Mi abuela decía que solo nos dedicamos a aplanar las calles, porque caminábamos todo el día arriba para abajo, abajo para arriba, y era casi una especie de tontódromo, porque dabas la vuelta. Okay. Y dabas la vuelta y caminabas y caminabas, y caminabas y caminabas. O sea, sácame una duda, ¿tú vivías en las, desconozco, en Buena Fe? En el centro de Buena Fe. Ok, no era en el campo, o sea, no, adentro, no. En los adentros no. Okay. No, pero sí, exacto. Tenían el tema de irse al río. Conocí el campo, el río no me metía mucho porque no sé nadar. Y en la actualidad tampoco. Algo ya, o sea, ya no me ahogo. Ya. Okay. Ya hago algo así, ya voy. Okay. ¿También aprendiste a bajar con la palanca los mangos y toda la vaina? ¿Sabes qué? Ahí debo decirlo, soy un mal campesino. Nunca vi una puta vaca. ¿En nunca, serio? Nunca me bajé un mango. Nada, no me de gusta eso. El mango. Soy un poco extraño. Y ya dice, sí, mentira. No, nunca anduve a caballo. ¿Zapote comiste? Aprendí a andar a caballo en la playa. ¿En serio? Zapote sí comí. Sí. Y era horrible porque sí. Se te quedan los pelos. Correcto. Del zapote. No, sí, es la alusión. Googleen. Se quedan los pelos igual que con el. ¿Qué otra? Con el mango. Yo me acuerdo, yo te comentaba que mi familia es de Quevedo. De Quevedo. ¿Cómo era? Buena Fe. Buena Fe. Para adentro. Good y Fate. Para la más. Ok. Sí, verdad. Y nosotros, por ejemplo, mis primos, todos eran del campo, tenían nombres raros. La Joini, era hombre. Joini, Vaquerizo, La Carucha. ¿Habían nombres así en...? Sí, o sea, en mi pueblo sí había gente con nombres muy extraños. Muy extraños, ¿no? Y apellidos muy... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Buena Fe es un pueblo... De hecho, ningún pueblo, cuando dicen no, es que... Hay una canción de Jarabe de Palo que dice... En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla. Sí, en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Correcto. Entonces todo es mezcla. Correcto. Buena Fe tal cual es. Yo vivía en el centro, al lado vivían una familia que era de Chone, que habían llegado ahí. A otro lado vivían unos manes que eran apellidos Chana Luisa, cuando Luisa eran, o sea, así, indígenas a lo bien. ¿En serio? Ya, con todas las de la ley. Y era chistoso porque tenían todos nombres gringos. Eran Tyrone, Byron y John. Entonces eran Tyrone, Byron, John, Chana Luisa, cuando Lisa. Y más allá vivían Julio, Beto y otro. Había un casquete, eran de Esmeralda. Entonces en la misma puta calle, era literal las casas pegadas. Ya, sí. Entonces yo me crié entre choneros, manadas, indígenas. Una labaza cultural. Indígenas con nombres gringos, una labaza cultural. Y esmeraldeños, que eran los... Y todos éramos amiguitos, y nosotros jugábamos pelota. Todo era... Como veíamos en el casco, lo que se dice el casco comercial, claro. Todos mis juegos eran a partir de las 7 de la noche, cuando ya los locales se cerraban. Claro. Ahí bajábamos a jugar a pelota, a pegarle durísimo a esas puertas enrolladas que nos mandaban a la mierda siempre. y a tener cuidado, porque la calle donde yo vivía, que era la calle principal, en esa época no era una calle, claro. Era una carretera. Claro. O sea, la carretera era la... Pasaban los buses interprovinciales, me imagino. Sí. ¿Cómo se llamaba esa carretera? Tiene un nombre. La Panamericana. Era Panamericana. Ah, ¡fum, okay. fum, fum, fum!
Terrible. Entonces, así murieron algunos amigos. Entre ellos, Julito Casquete, que en paz descanse. ¿Tus amiguitos? Sí, de... Uno de mis amiguitos. ¿Es en serio? ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Wow. Y cometí de ahí, de ese velorio, cometí una de las imprudencias más grandes que cometió en mi vida. ¿Cuál? Había... Está mal que me ría, pero... se murió Julito, entonces hicieron el velorio. Entonces mi abuelo iba... No había nada que hacer, todo nada más, un velorio, era el evento del momento. Entonces fuimos al velorio y como buenos esmeraldeños cocinaban, pero delicioso. Claro, riquísimo. Hicieron un aguado de pollo y yo no comía. Con coco, me imagino. No sé. Cocado. No sé. Pero había aguado de pollo y yo no como aguado de pollo, pero lo vi que la gente se lo comía con tantas ganas que me dieron uno a mí. Yo tenía como 13 años, creo. ¿Ya? Y me comía el aguado así, pero en dos patadas, ta, 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 ta. Y estaba tan bueno que me paré y pregunté quién lo había hecho. Y miraron a la señora que está ahí, que era la mamá de Julito. Me acerqué y la abracé y le dije, felicidades. Está muy rico el aguado, ¿me puedo dar otro? Y la señora llorando, era como que no entendía qué pasaba. ¿Por qué este imbécil le dice felicidades? El hijo se murió, maricón, lo atropellaron en la calle. Y soy el amigo del hijo. Claro. No hice nada y a los como pasaron como 5 segundos y reaccioné. Y mi abuela me dijo, ¿qué hiciste, conchito? Digo, la acabo feliz. Dijo, ven. No, pobrecita. Está mal, pero estaba muy rico. Ese me imagino, pero se ha perdido esa hermosa tradición de servir aguados en los velorios, ¿no? Ahora dan café y galletas. Seco de pollo, seco de carne. Qué rico. Mi mamá me llevaba siempre a los rezos del Divino Niño. Ok. Viejas de mierda se peleaban por el niño. El que es así. Siempre en el campo, en las ciudades pequeñas, siempre tienen esa tradición bien arraigada, ¿no? Y se lo pelean. Como no, ya me tocó a la fulana, no, me toca a mí. Entonces se lo peleaban, tenerlo en la casa. Mi abuela le cabría tener en la casa porque eso implicaba cocinar para un montón de gente. O sea, el que tenía el divino niño. El doble de esta gente que está aquí. O sea, el que tenía el divino niño. Tenía que cocinarle para todo. El anfitrión. Yes. Entonces me encantaba ir donde iba el niño. Ah, ya, ok. Yo iba a tragar. Ok. Entonces mi abuela me decía, reza, y entonces yo aparentaba esta experiencia. Y desde ahí sí me hacía, pese a no creer casi en nada, me hacía rezos. O sea, no importa si has estado... Rezabas por todo un montón de años en un colegio religioso y no se sabe un rezo y yo me lo sé todos. Terrible. Le faltó vivir en buena fe a lo mejor. Sí, seguramente. ¿De dónde es ella? De aquí del sur nomás. Ah, pues con razón, pues, con razón. A robar. Ahí el gran delinquir. Claro, claro. Sacar a los tías. Correcto, correcto. Tía que vente. Ok, un fuerte aplauso para Víctor. Tenemos otro. Tenemos otra anécdota chévere que él tiene. Es verdad que por trabajar en una farmacia, la gente en el pueblo te decían doctor. Sí, en el pueblo sí. No, es que técnicamente no trabajaba en una farmacia. La farmacia era de mi mamá. Ah, la farmacia era de tu mamá. Farmacia Dorita se llamaba. Dorita. Mamita. Entonces, Dorita. Mi mamá tenía la farmacia y yo le ayudé a administrar la farmacia. Y como a mí toda la vida me ha gustado la... A mí sí me gusta la medicina de cierta manera. Creo que yo fui quibio, me gusta mucho la química y esas huevas. Ya no tanto. O sea, sí me gusta, pero hace tiempo que ya no leo sobre eso. Entonces, me leí un libro, y como bueno, pero no hay nada que hacer, me leí un libro grandote que se llama El Vademécum, que es el libro que te dan para la farmacia. Entonces, correcto. Lo leí todo. Entonces, yo aprendí a recetar. Con ese libro aprendes a recetar. ¿En serio? Claro. Porque ¿hay algún médico aquí que...? Que pueda dar fe de aquello. ¿No? Sí aprendes a recetar. Ahí está un doctor. ¿En serio? Claro, ¿sí? Porque sale en El Vademécum está, me invento, qué sé yo, aspirina. Composición, okay. Para qué es, contraindicaciones, quién no la puede tomar, quién sí la puede tomar. O sea, te lo leí. Esto secundario, tú me leí toda esa pendejada. Increíble. Te ahorraste los 10 años, 6 años que estuve en medicina. No, tampoco. Y sí tenía buena memoria, la verdad, sí, siempre, siempre he tenido, digamos, más o menos buena memoria. Sí tengo buena memoria, ¿no? ¿Se acuerdan de decir cosas? No soy doctor, pero claro que no soy doctor, pero venía alguien y me decía. No, que me recetaron tal cosa. En ese tiempo todavía no estaba de moda, y no me deja mentir aquí el doctor, que no estaba de moda las vainas genéricas. Ah, sí. Entonces tú tenías que rebuscar a ver cuál era el componente y a base de ese componente buscabas un producto que resultaba ser más barato, pero que era un genérico, pero en ese tiempo no estaba de moda el término genérico. Ya. Que de hecho después aparecieron y hasta los laboratorios. Había uno que se llamaba Genfar, que era la farmacéutica genérica, ni siquiera pendeja. Fabuloso. Entonces yo aprendí a recetar, entre comillas, entonces... Alguna vez vino una señora y su hijito se le estaba muriendo y había muy en Buenafé había pocos doctores, creo que no tenía para la consulta. Y yo le receté algo
y curé al niño. ¡No! ¿En serio? Y la señora volvió el domingo. ¿Qué es lo que pasaba? Que el lunes a sábado estaba la gente del pueblo, pero los domingos salía la gente del campo y llegaba al correcto, pueblo. Eso es un... Una, sí. Hacían compras, el marido, en mi pueblo profundamente machista, el marido se iba a chonguear, ¿no? Clásico. Y la mamá y la mujer se quedaban con los hijos haciendo las compras, guardándole sacos, qué sé yo. Es real, es real. Me sí. Cae de risa porque los carros se iban golpe de 4 o 5 de la tarde para... Y siempre tú veías un borracho un domingo, 7 de la noche, decía, ese que la verga se quedó. Entonces lo dejaba y se quedaba. Y ahí se quedaba. Hasta que vuelva a venir otro carro el día siguiente. ¿En serio? Claro. Esto pasa en Ecuador. La cosa es que el domingo siguiente llega la señora con una gallina. Y como te dije, pese a ser de un pueblo, yo no sé manejar animales. Entonces me dice, aquí hay una gallina. Se movía así yo. Digo, gracias, ese doctor, me decía, doctorcito, usted me curó a mi hijo, ni sé qué, y el niño se lo veía ya bien, ¿no? Llegó en la mierda, okay. El domingo anterior. Entonces, veo la vaina y me dice, no, se la regalo, y me la dio, no sé qué hacer. La puse en una esquina, la gallina como que se iba a escapar, a mí me daba pena, se cagó. Y yo lo que dije fue a un vecino, le digo, se la regalo. Se la regalo. Le decían, la cogió, le hizo ni sé qué, creo que un seco, le digo, el muslito para mí. Y me comí la gallina que la señora me trajo por haber curado a su hijo. En agradecimiento. Ok. Sí, sí, sí. Y así como esas. Y ahí se ponen inyecciones también porque trabaja en un consultorio. Ok. Inyecciones. Pueden ser de inyecciones. ¿Sabes poner inyecciones? También. Él te las pone a ti. Ok. Ok. Ya que tocaron el tema de las inyecciones, vamos a hacer una nota aquí en vivo. La producción. ¿Inyección a ti, no? Ah, no. Sí. Amor, ponte para ponerte una inyección. ¿Alguien quiere que le ponga una inyección? Okay. Vi muchos culos en mi adolescencia por eso. Es lo único que puedo decir. Ok, vamos a ver a Víctor poner una. Por favor, pero tienes que hacerlo completo, pues tienes claro, que ponértelo. Claro. Gracias aquí a la clínica que nos prestó, Clínica Panamericana. Ya, a ver. Ok, pero. ¿Y si me ponía delantal y todo? O sea, mandil. ¿Guantes? ¿La gente se pone guantes para. No, no. O sea, poner fe, no. No, no. Pobres niños, pobres sí, niños. Pobres niños. Ok, pero le vas a poner a esto. Ya. Acá. ¿Por qué esto? Porque estamos en Gorillas Grill y todo aquí hay comida, ¿no? Culazo. No sé, exactamente. Sí. Vamos a ver tu técnica para poner. ¿Qué se siente o paradito nomás, productor? Ahí está la polla. Ah, ahí está la polla. A ver. Dios mío. Estoy avergonzado. Hay un doctor aquí en el público. te están tomando fotos y te van a grabar. Yo nunca me puse guantes para eso, ¿no? Sí, no, sí, sí. Lo siento. Sí. ¿Se pone, doctora, guantes? Sí. Sí. Doctor, ¿se pone guantes? Sí. Sí, bueno, yo no. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Esto tiene su... O sea, me siento mal, está el doctor mirando. Va a decir, ¿cuánta gente...? Porque claro, la señora vino a agradecer, pero si maté a alguien no me enteré porque murió, pues no. Entonces... ¿Está correcto, doctor? Estoy nervioso. ¿Está correcto? Doctor, muy bien. Estoy nervioso. Hace mucha... Tengo un tutorial en YouTube, buscar cómo poner inyección. Ahí está. A ver. Y habría que tener aquí algodón y alcohol, pero no hay. Cuando no había alcohol en mi pueblo, con menticol lo hacíamos. Y está bien igual, ¿no? Está bien, ok. Rico menticol, que es para la calor igual. Bueno, aquí debería yo tener un algodón y hacer como... Ya, una servilleta, vamos a ver. Para hacer bien la huevada, ¿no? Ok, vamos a ver. Sí, o no van a decir después que... Oye, creo que... ¿Sabes que cometí un error, doctor? Y castígueme, por favor, con esto. Y Pamela está aquí. En mi pueblo, toda la vida te mandaban Terminex, que es el aceite este, para inyectar. Ya. Y cuando llegué a Guayaquil, me enteré, gracias a Pamela, que ese aceite no es inyectable. ¿Tú sabes? Casi se muere. ¿Tú sabes a cuánta gente yo inyecté en buena fe con eso? A mucha gente, porque era aceite. Pero la gente se curaba. De hecho, a mí me lo pusieron un par de veces cuando estaba con fiebre. Y te queda como la sensación a mentol todo el día. ¿Tú has vacilado eso? No, nunca, no. Es una ampolla que es realmente para abrir, es un aceite y deberías para aspirarlo porque es ¿En serio? Exacto. Wow. Y yo esa pendeja la inyectaba. ¿Y por qué cometían ese error en buena fe? ¿El doctor? ¿El doctor? No, pero a mí me dijeron que era así. Bueno. A ver, doctor, por favor. Por favor, doctor. Ya. Entonces, y esta es la cena de alguien, ¿no? Espero que no sea la cena de alcohol. Alcohol aquí, es así. Primero tiene que escoger cuál de las dos tapas. Ok, o sea, ok. Como lo estoy diciendo. Sí, sí. No sé si es así, doctor. Tiene el doctor así. A ver, enséñame las tapas que la voy a vacunar.
limpias, claro, hay que limpiar la zona, okay, a inyectar, ¿no? Este tiene celulitis, ¿no? Sí, tiene celulitis. Terrible, terrible. Entonces, ahí no, esto tenía que haber estado tapado, ¿verdad, doctor? Ya, todo eso lo hago tapado. Estoy nervioso, está el doctor. Y luego lo saco y ahí sí procedo. Okay. Ya, había gente en buena fe, y esto es en serio, había gente que me pedía, no sé, son temas de creencias, que cuando le pase el alcohol, esto no es broma, que cuando le pase el alcohol con el algodón, se lo haga en cruz. Cosas de buena fe. Tengo buena mano, ¿sí o no, mi amor? No dejo moretón ni nada. Ya, a ver. Ya, esta nalga está media rara. Uy. Ahí está. Le pinchaste tres veces, ¿ah? No, es que la nalga está rara. Ya, ahí. Y ahí yo cogí el algodón. Ok. Rap, black. Ya, y haces así. Sana, sana. Sana. Un fuerte aplauso para el doctor Víctor. Pero te dije que hace un rato ahí. Un rato. Una más se paró con una neurobio y casi quedó chueca. Y me echaba la culpa a mí. Me pagaban 1000 sucres por inyección. En serio. Ok, un fuerte aplauso para Víctor. Doctores, ¿aprobado? Sí, puede poner, ya puedes poner el letrerito afuera. Voy a poner el letrerito. Doctor. Se pone suero. Se pone suero e inyecciones. Se pone suero y al lado se vende bolos. Se vende bolos. Ok. Víctor. Dígame. Vamos a preguntarte tu decisión por la actuación. Ya hablamos de la gente que falleció en buena fe, ya, gracias llévatela, a tu culpa. La sí, sí, la ampolla. Se va a regar aquí esta hueá. Ya. Bueno, cuéntanos, ¿cómo así te decidiste por el tema de la actuación? ¿Cómo fue tu salida del gran Buena Fe a Guayaquil? Una decisión difícil. Sí, cuéntanos, cuéntanos. A ver. Queremos saber eso. Yo no, realmente no, hasta cierta edad no sabía qué hacer con mi vida. Y okay, ojo, no te decir, ay, estoy mal, no. Claro. Realmente no sabía qué hacer con mi vida y estaba tranquilo, o sea, claro, estaba de lo más bien sin saber qué chuche iba a hacer con mi vida. Okay. Ya. Me gustaban algunas cosas, me gustaba mucho la genética, pero decía, un genetista en buena fe, no creo, claro, que vaya a dar muchos resultados, como ser astronauta casi. Luego se me pasó por la mente ser químico en farmacia, que eso me parecía interesante, pues estaba... Pero realmente la actuación nunca pasó por mi cabeza. Okay. No es que, no te voy a mentir, que de chiquito yo hacía... No. O sea, siempre fui buleador. Siempre buleaba a todo el mundo. Okay. Siempre me burlé despiadadamente de la gente. Eso es una actividad que practico desde que tengo uso de razón. No, nunca con ningún fin. A veces la gente piensa que tengo algún fin para destruir a alguien o porque... No sé, el otro día me pasó, estaba en el canal y dije algo, pero lo dije sin querer y la gente piensa que yo sé esa información y lo hago para ofender a alguien. Claro. No. Si se han ofendido, realmente tampoco es que me importa mucho, pero nunca va con ese objetivo. Entonces, X. Y no sé qué hacer con mi vida y llegó un brother que se llama, y todavía recuerdo su nombre, y si está viendo este video le mando un saludo fuerte, creo que vive en Nueva York, José Ignacio Vivero. ¿Ignacio? José Ignacio Vivero. Vivero. Nacho Vivero. Nacho va a dar un taller. Antes, por un acto de rebeldía, nos tocaba hacer una vaina en el colegio. Estuve en tres colegios, en el segundo colegio, en el colegio Velasco Ibarra. Había que hacer una vaina en una semana cultural, una verga así. Y el dirigente de curso me tenía ya así porque quería que hagamos algo del miocid. Y yo había leído el miocid ya todo el año anterior. Y el miocid es muy aburrido, es Valium a la vena, ¿ve, doctor? Ah, muy bien. Entonces, y el man quería que hagamos eso, y yo con otros amigos, un acto de rebeldía, yo no, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa? E hicimos una adaptación o parodia de una vaina que habíamos visto en Nibón en directo. Entonces, por eso le dijo a David que David sí es realmente viejo, anciano y una leyenda, porque todos hemos hecho algo de él. Siempre decíamos eso, con Ricardo Velázquez nombrábamos esa cosa. En fin, hice algo así solo para llevarle la contra a este man. El man nos puso cero a todos, pero resulta que a todo el mundo le gustó eso. Correcto. Que hicimos. David tenía un personaje que se llamaba Super Bacán, que era donde salía la Melo. No, ese era otro. No, era Super Bacán, que era un guapo y se hacía superhéroe. Creo que sí. En los 90. Y era súper super bacán. El héroe más bacán. Pero ¿ya era parte de En Vivo? Ya era parte de En Vivo. ¿Cuando estaba con Galo? Sí, sí, sí. Ok. Y hicimos eso y resulta que a alguien le gustó y nos contrataron en Las Vegas. No en Las Vegas, Nevada, sino en un barrio que se llama Las Vegas, en Buena Fe. En la parte de atrás, un barrio... está bonito ahora, pero ese tipo era muy feo. Para una elección de una reina. ¿Ya? Y ahí nos presentamos y nos pagaron, creo que fue como 20 latas a cada uno, 30 latas, no me acuerdo muy bien.
Y después como que dije, esto puede funcionar, ¿no? Y me gusta, la gente me aplaude, me siento bien. No estoy, yo era el único que no estaba nervioso. Te sentías a gusto. Sí, que de paso, casi pocas veces en mi vida he estado en un escenario profundamente nervioso. Me pasó en México, pero casi no suelo estar así. Me preocupo, pero no me pongo muy nervioso. Creo que eso es una ventaja dentro del trabajo que hago. En fin. Y ahí aparece este brother como unos meses después a dar un taller en Buena Fe de actuación. Se llama José Ignacio Vivero, dio un taller que no fue un fracaso, no quiero decir la palabra fracaso, porque fue un fracaso, digo, porque la gente se metió, luego la gente ya no iba, luego ni sé qué, luego le quitaron el local, luego ni sé qué. Pero en lo poco que este man me vio, me dijo, no, me dice, tú tienes que seguir con esta vaina. Okay. Tienes que seguir porque esto la, ni sé qué. Y me quedé con eso. Yo tenía 15, 16 años. Me quedé con eso y luego me olvidé. Y seguí con mi vida de vagabundo sin saber nada que hacer. Plantando la tierra en Buena Fe. Así, nada, tal cual. Y ahí ya después terminé el colegio y dije, bueno, ahora sí, ¿qué hago? ¿No? Además terminé el colegio un año después porque yo perdí un año del colegio porque me retiré antes que me expulsaran un rato. La cosa es que no sabía qué hacer y ahí estaba como... Dije, no, sí, voy a estudiar actuación, a ver qué pasa. Entonces tenía la opción que era Quito o Guayaquil. Y Quito me gustaba, pero no tenía dónde llegar a Quito. Guayaquil tenía la casa de una tía, mi tía Elsa, y mi prima, que también si está viendo esto, le mando un beso, María Fernanda Moreno. Me dijeron, no, vente acá. A Guayaquil. Entonces me vine acá a Guayaquil, vivía yo en Sauces 8, atrás del Liceo Albonor. Sí, lo ubicamos. Ahí vivía yo. Ok. Entonces sí fue un cambio duro porque yo había venido a Guayaquil de mi pueblo dos que tres veces, un ratito, porque la gente del pueblo y la gente veía a Guayaquil con miedo. Mi abuelita, venir a Guayaquil era, ¿qué? Como cuando Homero tiene que ir a Nueva York. ¿Qué pendeja de ir a Guayaquil, mijo? No, vamos, sácate los zapatos, sácate las medias. Entonces me ponía plata, yo venía incomodísimo a Guayaquil, tenía plata dentro. El pie, plata, media, plata, zapato. Me metía plata hasta en las bolas. Metía plata en todos lados. Las monedas. Todo. Porque teníamos que venir a hacer algo, a pagar el IES, no sé qué mierda. Claro. Entonces, yo cuando yo me tocó venir a Guayaquil, dije, rayos, voy a ir al lugar que mi abuela, ya mi abuela se había fallecido, al lugar que mi abuela siempre tuvo miedo a venir. Este tiene que ser una cuna de ladrones, ¿no? Bueno, no tanto. Okay. No, de hecho, okay. Para todo lo que ha pasado, a mí casi no me han robado y ojalá que... O sea, es que fue muy poco, es decir, tengo aquí casi 20 años ya y si me han robado tres veces es mucho. O sea, y para los lugares donde yo he andado, creo que he corrido con mucha suerte. O sea, he escuchado manes que les roban, no, me roban la pasada y la otra también, y le vienen robando. ¿Verdad? Hay gente salada, ve, ahí está el pan. A mí no, celulares, por ejemplo, una vez me robaron uno y fue una señora que estaba embarazada y hasta se lo di nomás. Porque no valía, era un Nokia 1100, o sea, imagínate hace cuánto me robaron un celular a mí. Claro. Lo último que me robaron de celular fue un Nokia 1100. Bueno, estuviste aquí en Guayaquil y ahí, ¿cómo fue tu encuentro primero con el tema de la actuación? ¿Cómo te metiste? Terminé, caí en el, tenía dos opciones, una era el Arte América que dirigía Alejandro Pinto y la otra el ITV que la dirigía Leopoldo Morales. Okay. Y me fui por el ITV. Hubo un clic muy interesante con Leopoldo, con quien todavía mantengo una amistad. Hace poco estuvimos en Miami, lo fuimos a visitar, él vive ahora allá. Uh-huh. Entonces pasamos, no sé, todo pasó muy rápido, la verdad. Okay. Una vez que empecé a estudiar, todo empezó a pasar como mis primeros trabajos. Mi primer trabajo en tele fue un capítulo de La Vida Real que yo hice cuando tenía 19 años, tengo 35, o sea, ha pasado un montón de tiempo. Bastante tiempo. Y el capítulo se llamaba Senos de Aceite. ¿Senos de Aceite? Un gran título vendedor para de la vida real. Porque era, de la vida real eran casos de la extra que los dramatizaban. Claro. Entonces el personaje era un chico que se ponía senos y se moría a la semana. Entonces lo que me gustaba del personaje es que tenía un montón de cambios de edad. Okay. Porque pasaban mucho. Entonces yo tenía 19, pero realmente me veía mucho más joven de lo que era. Uh-huh. Y entonces empecé el capítulo, supuestamente tenía 13, a los 19 hice un personaje 13, luego 15, luego 17 y luego 19. Y ahí me morí. Ok. Sí. En el capítulo de... Sí. Y no, estaba fascinado, la que hizo mi mamá era la que hacía bruja en la tele. ¿En serio? Samira. ¿Te acuerdas de Samira? Sí. Que se le cayó un hijo en un centro comercial.
Ya, es que la gente se acuerda por eso. ¿En serio? ¿Se acuerda? Sí, ella fue mi mamá. No le pasó nada al niño, ah, por si acaso. Okay. Ella fue mi mamá. Muy bien. Sí, mi mamá es una bruja. Ok. Ok, vamos a hacer ahí, quiero llevar al... Perdón, estoy hablando mucho. No, no, estamos encantados de escucharme, porque estas cosas, ya te digo, estas cosas, lo que tú estás hablando ahorita, no hay en YouTube. Ya. O sea, estuvimos investigando y... Van a cortar todo. No, no, tranquilo. Oye, vamos a ir a tu personaje más querido, la Michi. ¿Cómo nació? Tenemos un juego con la Michi, por eso es que quiero entrar a ese mundo. ¿Cómo nace la Michi? Sí, porque, o sea, ¿cómo te...? Realmente es gracioso, porque siempre cuando me preguntan los personajes en vivos... Sí. Los personajes en vivo. Perdón que te interrumpa. ¿Ese personaje nació en vivo o nació...? No, nació en vivo. Ah, nació en vivo. Okay. Los personajes en vivos eran muy rápidos de hacer, porque era como que pasaba algo... Vivos era muy, muy mediático. Pasaba con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo que causaba era roncha sobre eso que estaba pasando. Correcto. ¿Sabes? Y a mí, por mi personalidad de burlarme de las cosas, a mí me llegó... pero como Aníbal Dedo, o sea, era un programa hecho realmente a mi medida, ¿sí? Okay. O sea, yo de hecho, después yo era parte de la mesa donde hacíamos las reuniones creativas y todo para ver qué íbamos a hacer, okay. ¿No? Y un montón de cosas que se quedaron que yo quise hacer ¿El personaje te lo impusieron o tú lo desarrollaste? Entonces con todos los personajes eran muy rápidos. Esto era como que, mira, quiero que hagas eso. David me decía, quiero que hagas eso. Le digo, no, David, muy rápido, espérate, es que no, dale mierda, hazlo rápido. Chucha madre. Y lo de Michi fue así. David estaba haciendo una parodia de Alvarito, que era Alvarito, y estábamos grabando en las aduanas. ¿Ya? Estaba grabando allá y citaron a todos los actores y yo no iba a grabar ese día, estaba citado, pero no iba a grabar. Iba a grabar en el siguiente sketch. Entonces tocaba ser gay y me dice, hazlo tú. Digo, no, yo no quiero, dile que haga Emerson, a Emerson le encanta ser maricón. No, yo no quiero. Que no es mentira. Un saludo para mi amigo Emerson. No viajen nunca con él. Es peligroso. Y me dice, no, hazlo tú. Chucha madre, de verdad, te lo juro, no quería. ¿Ya? No quería, estaba vago, no quería hacer nada. Ya me habían dicho que no iba a grabar. ¿Ya? Entonces ya dije, puta, aquí me pido un pastel y me puedo tragar. Y no, dice, ¿qué? Entonces, el maquillador del canal era un chico, que se llama Joseph. Aquí también le envío un saludo, que Joseph tenía una gran retaguardia. Ya. Entonces, con otro productor. Y Joseph siempre decía, y siempre, ¿tienes un culazo mío? Mira, dice que no. ¿Sí o no? Ve esa huevada. ¿Qué hijo de puta? ¿Y qué es? ¿Biopolímero? Es el aceite del que tú hablabas en Buena Fe. Él se iba a Buena Fe. El aceite de avión, biopolímero. Él se iba a Buena Fe. No jodas, verga. Yo creo que es hora ya de la limonada pink para que pruebe. Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, no quería hacerlo, la verdad. ¿Ya? Entonces, man, como... Estaba viendo el nacimiento de la Michi. Yo, mientras me estaba maquillando, yo me dije, chucha, ¿de dónde me agarro? No tenía dónde agarrarme. ¿Ya? ¿Ya? Y le viste las nalgas. No, y el man, el lazo, y el man siempre decía, basta de escándalo. Pero lo decía suavecito. Uy, basta, usted sí que es, dice que, uy, qué escándalo. Uy, basta, pensé, uy, qué es que escándalo. Entonces yo dije, puta, capaz esto es. Y cogí dos palabritas de ahí, no hice nada más, coger dos palabras. El peinado, nunca sé por qué yo se me peinó así. Ese es mérito de él, ese no es mérito de nadie más. Él me peinó así, yo tenía el pelo largo. Claro. Entonces me podía hacer todas estas vainas y creo que se rayó, se inspiró y me maquilló y me vistieron. ¿Qué dice, papi bello? ¿Cómo estás? Felipe Crespo. Wow. Entonces me de ahí salió realmente, fue eso. Entonces fue como que hice el primer sketch, luego a la gente le gustó y fue como agregándole. Me estaba Roberto Chávez, el esposo de Flor María. Él fue el que me dijo, el del llamado. Me dijo, di a la cámara, llámame. Digo, ¿para qué? No tiene sentido. No, puta, que tú eres amargado, tope. Yo a todo le quería encontrar sentido. Yo soy así, a todo. ¿Pero le por qué? Sentido. Porque le quería buscar un sentido. Me parecía sin sentido. Entonces me dice, no, que digas llámame. Le digo, ¿pero a quién? Me dice, haz de cuenta que es un man que está del otro lado y tú le pides que te llame. Le digo, ya, llámame. No, entonces empecé a joder con eso y de bravo lo hice así. Porque no quería hacer. Entonces, resultó que este movimiento a la gente le gustó. Entonces, como que, ¿qué bestia? Llame. Entonces, ya después ya fue como,
tú, que llámame, que ahorita. Ah, y ahí nació, el, y ahí fue dando... Como el Cholito, ya después de Alvarito, me pasaron, no sabían qué hacer con el personaje. Y lo metieron al Cholito. El Cholito tenía que volver, porque no había regresado para esa temporada de Vivos. Y le dijeron, ¿con quién ponemos al Cholito? No había con quién ponerlo. No, que pongamos con la Mofle. No, que pongamos con ni sé qué. Y David dice, pongámoslos con... No tenía nombre el personaje, pongámoslos con Escándalo. Y yo, ya, dale, dale, pongamos con Escándalo. Y ahí fue como... Era el asistente, entonces para justificar que hacía tantas cosas, salió el famoso, momentito ya le traigo, momentito sí. Te lo llamo, momentito tráigame la limonada. Ok, un fuerte aplauso también para Gorillaz Grill, vamos a probar la limonada pink, ver, limonada rosada. Pink. Sí. ¿Y por qué es rosada? ¿Por qué? En honor a ti, en honor a ti. Un así. ¡Mira! Un regalo, un regalo. Oh. Otro regalo. Sí, este regalo es de. Sí, es de gracias a Your Design. Ahí está, ¿verdad? Toma, 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 toma. Puedes abrirlo. ¡Qué bacán! Lo que te acabo de perder, una gorra. Le perdí una gorra a mi novia. ¿Por qué le perdiste una gorra para mí? Porque soy un imbécil. No, es que esto pierde. Así es la gente. Esto no voy a perder. De buena fe. Ya, así es la gente. Okay. Buena fe. Entonces, así sale la Michi. Realmente no fue. Después, ya, para un sketch, algún libretista le puso al personaje Michelle. Entonces dijimos, ya, si es Michelle, no puede ser Michelle, sí. O sea, Michi. Michi. Okay. Y le con Michi. ¿Ustedes sabían esa, la historia? ¿La habían escuchado, no? Ok, ahorita no. Se acabaron de enterar cómo nació realmente. Entonces, los personajes... Michi, llámame. A veces la gente se da una idea o asimila de que los personajes son reuniones creativas, pero... No, no, no. Miren cómo nació. No, se fijó en las nalgas del... ¿Peluquero? No, nada. ¿Del sí, manqueo? Del maquillador. Así que todos a mirar la nalga. Tico. Y de ahí para allá, nos sale algo. La producción, tenemos muchos compañeros. Claro. Muchos compañeros gays. Era como que se emocionaban con el personaje y me decían, di tal cosa, di tal cosa. O sea, lo di ese cuánto. Di, tú lo sabes. Ah, y ahí tú lo sabes. Tú lo sabes. Digo, pero no, tú solo di. Entonces es, di que lo que tienes son con sentadillas. Y entonces le decían Cholito, me dice, ah, eso que usted tiene, para mí no te da, son puras sentadillas. Dice, que no como tú. Le digo, pero ¿a quién le digo? Tú solo di. Entonces, claro, como el que se lo chante. Más, claro, además como un man atacado. Y lo que parecía interesante, y lo que creo yo, que eran gays, no eran gays de frente. Entonces la Melo era ni sé qué, pero claro, siempre hacia adentro. Claro, entonces fue el único personaje, el primer personaje que llevó todo hacia afuera. Y a mí me parecía tan bacán porque... Pese a todos los rollos que después tuve con algunos miembros de distintos sectores de la comunidad, pese a eso, que para mí era mucho menor, realmente el cariño de los homosexuales hacia mí creció de una manera impresionante. Yo me fui a presentar a un montón de discotecas gays, la pasaba súper bien. Yo me divertía, yo me encanta. Y todas esas discotecas del centro, toditas me las recorrí, vestía como la Michi. Para ¿Y me vestía como la Michi? Claro. Ah, ya. Tenía shows y me quedaba así ya. Y me pasaron muchas cosas raras. Extrañas con la Michi. Stranger Things. Para, con hombres y con mujeres. Ah, la miércoles. Sí. Ok, ya que estamos en tu personaje, pues, por favor, prueba. Vamos a hacer un juego que se llama el ping pong. Vamos a decir, pero vamos a decirte algunas palabras y tú le debes responder con una sola palabra, pero lo que respondería la Michi. Ah, ya. Puta por, madre, ya. Exactamente. Tengo algunas palabras interesantes que por ahí nos ayudaron por ahí algunos amigos. Ay, así que tienes que responder en una sola palabra cómo respondería la Michi. Ya. Que es un personaje muy querido. Ok. A ver. Barcelona. Locas, locas. Loquísimas. ¿Eres barcelonista? No. Soy siempre del otro equipo. Ah, bueno. Tú lo sabes. Tú también. Ok. Ricky Martín. Amigo. Colega. Tania Tinoco. Se duerme. Por eso que se está durmiendo todo el tiempo. Se Tania Tinoco, Tania Miñoco. No, vale. Pero... Ok. Hasta aquí se ha tocado. Pablo Encebado. Uf, Yala. Este es de Lexita. Morcilla. Rico. Ricom. Ricom. Pero con M. Ricom. Ahorita que estamos en este segmento, un saludo para Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Gabriel, ven y trae tu morcilla. Aquí. Ok, Orito. No como el pana de la orquídea. No, espérate. Orito. Orito. Orquídea. Orito, orquídea. Esto sí no te lo va a... Yulisa.
Esto sí no... ¿Cómo atorarse ahí? Perdón. Llegamos al clima de este tema. Este es el truco de magia. No, entonces, con él no se puede, no vale el truco de magia. ¿Tú sabes el truco de magia? No, no, no. Lo vas a hacer. ¿Ahora lo ves? ¡Ahora lo ves! Con este plan sería, ¿ahora lo ves? Ahora lo sigo viendo. Esto no te lo vas a esperar. Tortidori. Tortidori con queso extra, por favor. Explícale para la gente. Tortidori son las tortillas que empezó a hacer mi mamá. Mi mamá tiene... Tú sabes que Ecuador es uno de los países que tiene mayores cantidades de emprendimientos. Sí, señor. Sí, señor. Pero que no duran... Uy, perdón. Pero que no duran nada, que fracasan. Mi madre, a quien quiero mucho, tiene un montón de ideas para emprendimiento. ¿En serio? Pero... Pero de pronto es como... ¡Ya no! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que los brazos, es que la espalda, es que me piden mucho. Le digo, pero no hagas mucho, poco. Entonces empezó a hacer tortillas de verde. Sí, 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 sí. Para la barriada. En Buena Fe. En Buena Fe. No, aquí. No. Esto fue hace poco. ¿Hay Tortidori ahí en Guayaquil? O sea, técnicamente no es Guayaquil, no viví en la Vía Salitre. Ya, pero... Que la gente, para sonar más rimbombante, dice Vía Zamorano, no Salitre. Pero no. Claro. En Vía Salitre encuentras caballos en el camino. ¿En Villaclub o tenía... No, es Málaga. Málaga, ok. La voy a visitar. Las tortillas, hacía unas tortillas muy ricas, las tías de mi mami. Hacía las tortillas y le puso Tortidori. Ok. Luego hizo muchines. Muchidori. Y hacía muchidori. Y luego hizo... ¿Qué más era? Nada más, no, era tortillas y muchines. Los corviches. Corvidori. Y era corvidori, obviamente. Pila. Entonces, los hacía y los daba como para que tú los frías en tu casa, ¿no? Mm. Y eran muy ricos y le empezó a ir muy bien. Ese fue el problema, que le empezó a ir muy bien y le empezaron a pedir mucho y se empezó a estresar y decía que ya le dolía el brazo. Y le digo, pero no hagas para todo, es que no, yo no puedo quedar mal. De pronto en el barrio armaron un grupo de WhatsApp y le empezaban a pedir. No. Le digo, pero tú pon, hoy día no hago. No, es que no puedo, tengo que quedar bien con ellos. Entonces como que la presión, le digo, ¿sabes qué? Ya, a la mierda, no hagas más. ¿En serio? Y ya no hace más. Ahora hace Tortidori solo para nosotros, para... Ya lo vende todo. Para la casa donde hace Tortidori, para la casa de mi hija. Está okay. Ahí, entonces manda para allá Tortidori, muchidores para nosotros. Bacán. Si vamos a algún viaje, nos manda ahí Tortidori. Qué rico. Sí, son riquísimas. Tendremos que ir a probarlo. Hay que pedir. Las Tortidori. Ah, sí. Sí, es que son buenas. Le podemos hacer un negocio. Aquí podemos traer. Tienes que traer. No, es a presionar, si le va bien. La cosa es que les haga mala para que le vaya mal. Ok. Te voy a nombrar esto, ya salimos del personaje de la Michi, te voy a nombrar tres personajes referentes a la comedia ecuatoriana. ¿Y por qué quiero mencionarte a ellos? Porque son personajes que hicieron comedia buena, sana, creo yo, a mi parecer. Azucena Mora, Osvaldo Segura y Galo Recalde. Ahora, te digo, en la actualidad se puede revivir esas clases de programas. Te hablo de Mejorables Entrenados. ¿Cuál era el programa de Azucena Mora? ¿Tal para cuál? Tal para cuál. Y Galo Recalde, que también fue un referente, que era un humor, ¿qué será? Un humor extraño. Es que el humor de Galo era mucho más elaborado. Mucho más elaborado. Aunque no está mal. Ojo. Aunque Kevin Fernández también podemos meterlo ahí. ¿Ubicas claro, a Kevin Fernández? Claro, el de Lapsus Brutus. Lapsus Brutus era increíble. Entonces, ¿cómo te digo? ¿Son programas no comerciales, tal vez? No, siempre fueron comerciales. Pero Lapsus Brutus no tanto. A ver. Para mí, el sí, término, por eso claro, te digo, pero la gente no consumía. Es que yo creo que para mí el término comercial no es que esté mal, pero a veces dicen, no, es que yo hago esto, pero esto no es comercial. Técnicamente todo es comercial. Tú quieres que estas limonadas sean comerciales. Tú quieres que este programa sea comercial. Okay. Que en el camino sucede algo y no tiene como el éxito que tú quieres, y por eso se le denomina no comercial. Ah, ya. Pero técnicamente sí lo es. O sea, yo estoy seguro que Galo lo que esperaba es que todo el mundo... Y Galo marcó un precedente sí, muy, muy importante. Lamentablemente, pues, se separó de David para irse a estudiar a cine, creo, Estados Unidos. Sí, se fue a estudiar cine. Sí. Regresó ahora poco y hicimos un piloto con Galo. Ya. Hicimos un piloto. Digo ahora poco, fue hace como 6 años atrás. Digo ahora poco, como fuera hace poco. Ok, tenemos un regalo para... ¿Hay un regalo para mí? Para Víctor, ok. Vamos a hacer pasar acá. ¿Dónde lo ponemos el regalo? Seguimos hablando de eso. Sí, sí, sí. Tenemos un regalo. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién es ese regalo? ¿De Gorilas? Gorilas. Ok, es un regalo para ti. Espero que lo disfrutes. A ver. Pero qué raro, ¿por qué se...? Pesa un montón. ¿Qué me están dando? ¿Será? Tengo que abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo.
¡Aplauso! ¡Qué bestia! ¡Un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta noche! Lo máximo. ¡Jorgito! ¿Todo bien, Jorgito? Bien. ¿Todo bien? Jorgito, mirando para allá para la cámara. Salude, salude a la cámara. Salud. Ese es el regalo de parte de... ¡Eso! ¡Hola! Ya, papá. Hay que ponerle un subtítulo. Ok. Ok, fuerte aplauso para Jorgito que nos visita esta noche. No se olviden que después de esto vamos a tener Teatro La Carta, puede ser, sí, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Por qué te nombraba a estos personajes? Porque quiero llegar al tema de producción nacional. Yo sé que estuviste en México. Sé que estuviste preparándote, creo que estuviste Estoy estudiando y estuve grabando unas cosas. Exactamente. Ahora, mi pregunta es, ¿qué le falta a Ecuador para poder llegar a ese nivel? Creo yo, personalmente, ya te digo, no consumo mucho farándula, no consumo muchas notas aquí, pero yo me he dado cuenta que hay ciertas trabas de ciertos grupos para que la gente crezca, digo yo. Yo creo que eso está en la mente. En la mente. O sea, creo que me hago cuenta de esa... A ver, yo sí creo que hay un rollo, para empezar, para hacer México, para hacer como México, como ser Argentina, que eso es lo que dice, dice, sí, ¿por qué no hacen cosas como aquí o allá? Eso va, nos lleva un montón de años de ventaja, pero un montón, o sea... México hacía los estudios Churubusco, que es una vaina gigantesca, hacían cines en la época de Pedro Infante, Cantinflas. Okay. Entonces nosotros, lo que nos falta es un poco más de confianza en nosotros, sin estar viendo lo que pasa afuera. Ahora, ver lo que pasa afuera está bueno para otras cosas. Por ejemplo, es que es un tema muy, muy extenso. Yo te puedo decir desde el lado de los actores, y te voy a contar esta experiencia que... Es un chiste, es una experiencia muy de actores, pero que vale la pena contar. Yo estaba rodando una serie para FX de la cadena Fox, okay, que se llama Ron Coyote Ron. Entonces, para los actores están los campers afuera, ¿no? ¿No? Yeah. Aquí no hay campers para nadie. Entonces, campers como tal, los camiones, sí, uno para todos. Entonces a eso voy. Estaba yo conversando con un amigo, uno de los actores que de paso estaba quejando, me dice, sí, loco, no tengo nada contra tuyo. Me dice, pero no puede ser posible que a fulano le pusieron un camper solo y tú y yo tenemos que compartir el camper. Me dice, no es nada personal. Le dije, no, chuta, puta. Y yo imaginé, se va a ser una guay chiquitita, ¿no? A lo que abre el camper, maricón, había un mueble, tele, PlayStation, un baño. Y yo decía, esto no es para nosotros, nos confundimos, esto debe ser para la estrella del show. No para nosotros. O sea, mi personaje, de hecho, se llamaba solo Asesor 1, ni siquiera tenía nombre. O sea, para que entiendas que no, claro, es que claro. no es que a las estrellas, es un trato igualitario. ¿Por qué? Porque, y ahí viene la vaina. Porque esos manes tienen sindicato. Ah, okay. Y nosotros no tenemos sindicato y por eso nos ven las huevas. Y por eso, como nos ven las huevas, hacemos un trabajo mediocre, ya. Mayormente, no todo. Sí. Pero entonces eso, a la larga, es una cadena. Y si es una cadena, entonces me dice, yo entré al camerino, al camper, y yo estaba así. Y no, me dice, van a trabajar en Los Ángeles, donde las cosas son mejores todavía. Me dice, ¿sí o no que estás pequeño? Le digo, maricón, tú no tienes idea de dónde yo vengo. Y le enseñé la foto del camerino que nosotros teníamos en el canal donde yo trabajaba. ¿Ya? Es un hueco, y no me deja mentir la amiga aquí, es un hueco chiquito que anteriormente había sido un baño que lo rompieron para hacerlo un poquitito más grande. En ese hueco que tenía un mueble casi de este porte y un tele, y era mucho más chiquito que este estudio, entrábamos 17 que éramos del elenco. ¡Qué bestia! Entonces ahí te tienes que querer a la fuerza, sí o sí. Ok. Cuando uno de mis compañeros entraba a hacer del 2, todo el olor se quedaba. ¡No! Porque estabas ahí. ¿Ya? Entonces era el mismo baño para todos. Con esto no estoy diciendo que cada uno debería tener su baño, pero por lo menos deberían tener un camerino que sea un poco más adaptable para esto. Entonces no te brindan las vainas necesarias. ¿Ya? No estás cómodamente trabajando. Sí. Trabajas 14 horas. Al día siguiente tienes que volver a trabajar las 14 horas, porque si no trabajas las 14 horas, te multan o te botan. Entonces, eso lamentablemente es importante para lo que está diciendo la calidad. Por ejemplo, solteros. En la época de ser solteros, okay, se hacía solteros un capítulo a la semana. Los productores en este hermoso y lindo país que tenemos han decidido optar porque las series tengan que ser diarias. Entonces,
no sería bueno grabarla todo y luego pasarla a diaria. No, pero es graba y va sobre la jugada grabando. Yo llegué en un canal a grabar escenas a las 3 de la tarde para salir, para que salgan al aire a las 7 de la noche. ¿En serio? No, en serio. No tenía, yo no tenía posibilidades de enfermarme. Pues si te enfermabas, se jodía todo, claro. Y de hecho, una vez me enfermé y querían que salga de la clínica a grabar. Entonces, eso a la larga, evidentemente afecta la calidad, porque algún productor alguna vez, y conversaba conmigo, y esto no es crítica, es que esto es la realidad. Claro. El man llegaba y decía que había ido a Bogotá, y le dije, ¿tú cuántas escenas hacen ustedes al día? Y en Bogotá le dijeron, no, nosotros al día hacemos 25. Y él me ha dicho, en Ecuador hacemos 50 en el día. Y que el man de Colombia le había dicho, ¿y tú te sientes orgulloso de esa huevada? ¿Cómo te quedan tus escenas? O sea, y me decía, no, espérate, le voy a terminar. Me decía, no, le digo, no, pero me dice, aquí te tenemos a ti, calidad. Le digo, loco, yo hago 50 escenas. ¿Quién te dice que de las 50 todas me quedan bien? Claro. De las 50 me deben de quedar bien 15. Y las otras las hago porque... Mijo, ya, vamos. Entonces te vuelves una máquina de una fábrica de salchichas. Que pasó lo mismo con la comida. Son la moda, pequeñas. La moda también. La moda que antes sacaban 3 colecciones al año, ahora hay 7 o 8 prendas que agarra. Y termina siendo todo, o sea, okay. Libretistas, productores, actores, grabando. Es una máquina. Chuta. Que no para. Claro. Entonces, claro. ¿Cómo un libretista puede sacarse la madre escribiendo algo de nivel si el libreto tiene que estar hoy y lo escribió ayer? Y eso por no decirte cuánto gana un libretista por libreto. Chuta. Entonces, también el man va a decir, voy a poner mi super idea para estos hijos de su madrecita la última, cuando tengo mi idea de que la puedo desarrollar de otra manera. La última pregunta. ¿Va a terminar eso alguna vez? Depende de la gente. Víctor, muchas gracias por haber asistido a Gorillaz Comedy. Esperamos invitarlo a la próxima vez porque hay muchas preguntas que se quedaron aquí. Bueno, ¿Cuál? Queremos hablar lo de Agujeros Negros, tu película que puede... Solo es un agujero. Dijiste es verdad, agujero negro. Es que estaba... aquí hay muchos agujeros. Estaba al lado de la palabra orquídeas. También lo de tu podcast. Tengo un podcast con mi novia. Con tu novia. Se llama Lo que se Pamela, dice... Con Pamela. Se llama Lo que se dice 593. Pueden seguirlo en las redes. Sí. @593. Correcto. Y fue un proyecto que empezó... Fue un proyecto que partió de una idea que de cosas... Creo que la gente, para que esta vaina avance, la gente tiene que viajar a donde sea. Si no te alcanza para la Junior y no tienes visa, ándate a Lima, donde las cosas están un poquito mejor que acá. Es cierto. Entonces nosotros venimos con esa idea de México. Lo grabaron en México, el primero. Estuve escuchando el podcast, ¿verdad? El primero. Sí. Y ahorita vamos por el capítulo 19 ya. Sí. Justamente estamos... Bacán, qué bueno. Nos va bien realmente con el podcast. Nos divertimos un montón. No nos dejan ni un solo centavo, pero nos deja alegrías, que es mejor. No, sí, me imagino. El dinero se gasta, las alegrías quedan. Pero si pueden recibir dinero con los 2.99 para ver la película, lo que contaste. Sí, pues a mí no me llega ni un centavo, pero igual háganlo. Ok. Entran a www.agujeronegropeli.com, creo que es. Y ahí pueden alquilan ver la película. Pueden verla en línea durante 48 horas. 24 horas y 48 creo que era. Dos días, 48 horas. 48 horas, sí. Es que dices dos, pues es dos horas nada más. Tienes que ver las dos horas, ya no se coja. No. Eso va a salir ahí en la claqueta. Dura 48 horas el link y puedes ver Agujero Negro, que por cierto, recientemente estuvimos en un festival, el Festival de Cine Cunturñahui, un festival en Riobamba y Ambato que se hace, y se llevó algunos premios. Bacancísimo. 3 o 4. Hay que verla. Tengo que verla este fin de semana. Eso es todo, señores. Nos vemos el próximo jueves, la próxima grabación. Chao. Esto fue Gorillaz Comedy. Víctor Arauz. De chispas. De. Hagan negocio conmigo. Hagan negocio conmigo. Conmigo, pelito. Bravo. Pana.